Aníos fila, baú jata, donai, lo je, nomele, jaulam, yash, hamás, abba, le da ber wahakodeslo, da toda gaba omen, be Siéntense, por favor, amados ahim, una vez más su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe de la Quilá, gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le seguimos invitando a visitar los sitios en internet gozoipaz.mx, sinjatora.org yacoswell.net, nuestra radio Sinjatora y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque el tiempo ya se terminó prácticamente. Vamos a ver la Parashá Kititze. Bendito es el nombre de Yahweh. Esta Parashá es muy importante que nosotros antes de entender todo lo que vamos a aprender hoy, que ya lo hemos repasado varias veces, es la Parasha número 49, pero me refiero que, que veamos si realmente estamos aprendiendo Torah y lo estamos llevando por obra, porque si lo, lo estamos aprendiendo y no lo estamos llevando por obra, estamos, estamos mal ante el Eterno. Ahora, quiero antes de entrar a la parashá, decir ayer algo que faltaron muchas cosas del sexto sello y demás, amados, pero no se puede ver todo. Miren, vamos a Apocalipsis. Quiero mostrarles algo porque ayer me, me hicieron algunas preguntas en la nochecita. Entonces, vamos a Apocalipsis 6. En el verso. Fíjense cómo va el orden, por favor. Recuerdan ya toda la administración, ¿verdad? Apocalipsis 6, verso 12. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, ya lo ministré. El sol se puso negro como tela de cilicia, ya está ministrado. Y la luna se volvió como toda como sangre, ya está ministrado. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, por un fuerte viento. Decíamos ayer la palabra tempestad, ¿de acuerdo? El 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces te digo que esto llega hasta la ira, pero en cuanto el cielo se desvaneció como un pergamino, ahora véanme tantito, como un pergamino, como un pergamino, está hablando ahí de la tempestad. Y anótenlo en sus apuntes si lo ponen en, la, en el tema de ayer, amados Sahim tempestad podemos definirla como un desorden un desorden y eso es lo que va a provocar o el asteroide o el misil etcétera y entonces al caer un objeto muy muy grande y muy fuerte sobre la tierra lógico que si cae en el mar de todas maneras los vientos van a ser eh, sacudidos no sé si me doy a entender y entonces se va a formar como una especie de torbellino, de torbellino. A eso se refiere la visión de Yohanan, como un torbellino, como un, como un remolino gigante, como un tornado parecido a algo así. Eso es, esa es la visión de Yohanan, como un tor... El cielo se, se enrolló como un pergamino. Es remolino gigante o, o torbellino, como cuando los huracanes se forman, los tornados, ¿de acuerdo?, porque si cae en el mar, como es lo que está profetizado, me refiero, si está profetizado es que va a caer en el mar, pero no sabemos si ese asteroide cae en el mar, si fue un misil, entonces recuerda que muchas cosas no las anotó Johanán, si ¿Sí recuerdan eso, le decía el Eterno el, a través del Malak, no anotes, ¿qué será lo que no anotó? ¿Qué serán los momentos de silencio? Todo aquello. Aleluya, entonces... A lo que voy es eso es, es como un tornado gigante, es una tempestad, es entre aire, anótelo y agua. Aire y agua. Y eso eso es lo que el, que el Eterno le dio como visión a Johanán. El cielo se enrolló como pergamino. Y lo que lo que el Eterno me vaya ministrando, y te vaya ministrando a ti también, compártelo. Una cosa sí comento, miren, estuve recibiendo en esta semana algunas llamadas de varios hermanos y de otros que todavía no son hermanos porque no están en los pactos. O sea, si no se hace la voluntad de Lava, no, no se está en el, no sé, no sé es hermano, no se es ag. Y ellos me dijeron, Ruel, ¿le puedo dar mi punto de vista? Bueno, si viene del eterno, qué bueno, pero si viene de mi punto de vista, ya no es bueno. A ver, dime, el sexto sello eh, se abrió cuando fue el terremoto de Nepal. No, 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 no. Ese fue un terremotito. Sí me doy a entender. Otros estuvieron diciendo, el sexto sello se abrió con el terremoto del 85, se fueron más para atrás. No, por favor, no, 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 no. El terremoto de, no, de Nepal ya lo he ministrado. Que. Fue una ira del Eterno, bendito es su nombre, y un juicio justo por mil animales que sacrificaron a su diosa hindú. Sí recuerdan, pero eso no es, no es abrir el sexto sello, o sea, no, no, el terremoto de Nepal, no, no, lo que viene es lo fuerte. No concuerda en ninguna manera y no se vaya a sentir nadie de los que me estuvo hablando que no tomé en cuenta su, sus comentarios y que digan, bueno, el rey solamente piensa que lo que él dice es verdad, pero... No sé, yo estoy seguro que a tu espíritu, y a tu espíritu, y a tu espíritu, el Baja Codis nos dicta que no se abrió el sexto sello con el terremoto de Nepal. A ver aquí directito, ¿verdad? O sea, no, es otra cosa y es más grande y más grave. Bueno, la Parasha kititse Parasha 49 y kititse es K y... Dejan un espacio, la letra T de tío, E de Ernesto, T de tío, Z y la letra E, Tetse. Qui, cuando salgas. Recuerden lo que decía yo de sa, sa me de, de, de salir, cuando salgas, ¿sí? ¿Cuántos hay acá? Deuteronomio, de Barín 21, Deuteronomio, va desde Barín 21 verso 10. A 25-19. 25-19, ¿de acuerdo? La haftara es Isaías 54, verso 1 al 10. Pero recuerda que nosotros somos Meshijim y entonces vamos a dar citas del Brihad Shah. ¿Sí? Bueno, ¿puedo continuar? Anoten entonces. Esta para trata... De mandamientos sobre la familia, la vida, la guerra, trabajo, economía, etc. Es una parashá muy, muy amplia. La parashá concluye con la obligación que tiene Israel. La Parashá, fíjense muy bien, concluye con que Israel recuerde lo que Amalek le hizo en el camino. Es muy importante este punto, porque mucha gente se vuelve a aliar con los enemigos y no debe de ser así. Es decir, aliarse otra vez con los enemigos para qué? ¿De acuerdo? Sí. Ahora la Torá sabemos que es eterna, la Torá. Eh, es, yo lo quise poner por puntos, amados. Vamos a ver entonces Deuteronomio 21, verso 10. ¿De acuerdo? Dice: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ella o etología en los entregar en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Esto es algo que se da mucho en la guerra y desgraciadamente la gente ahora no sigue nada de, de Torah en las guerras, violan a, a las mujeres. Agreden a las mujeres, violan a las niñas y las matan, y las cuelgan y las degollan. Eso es lo que se está viendo ahora. No tiene nada que ver con lo que dice nuestro abacados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a dejar eso hasta ahí, porque tú, tú comprendes que, que eso ya está ministrado, ya está ministrado en los cinco libros de Moshe. Quiero recalcar algo que también está ya bien. Eh, Explicado, pero quiero hacer un énfasis ahorita en esto El punto número dos es no al adulterio No al adulterio Y tienes el audio y el video de Poligamia Poligamia en el canal de Youtube Shalom132 Y en la página gozoypaz.mx Y en la página sinjatora.org Entonces no al adulterio sería Deuteronomio 21 verso 15 Ustedes me dicen si lo podemos leer. Vamos y nos rapidito porque hay muchos puntos. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Para empezar, el eterno no está probando que se tengan dos mujeres. El eterno está diciendo, tú ya tomaste otra mujer por tu propio albedrío, porque yo no lo mando. No es de esto, eh, amados aquí, muchos disquerrabinos rabinos mesiánicos se están tomando de este verso para decir, ya ven, sí puedes tener otra mujer, porque la Torá lo dice, no, eso es adulterio. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, o sea, ya las tiene, ya, la, ya las tomó a las dos, ¿sí me doy a entender? Eso está explicado, bien explicado en los cinco libros de Moshe. Entonces, no está diciendo el Eterno que tenga dos mujeres, es que ya las tomó. Y entonces, si un hombre tuviera dos mujeres, la una ama de la otra aborrecida, pero es no al adulterio, no tomar este verso, este pasuk, para decir, puedo tener dos mujeres. ¿Queda claro, varones? Aleluya. Ahora, porque hay cantidad de, de gente que está diciendo herejías. Número tres, como punto número tres, la primogenitura. Eso lo tenemos en el verso 17, en el verso 17, 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que, lo que, lo, de lo que le correspondiere, perdón a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces aquí está hablando que el varón tomó dos mujeres. Pero aquí aprendemos, y, y entonces dice en el 16: En el día que se hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Entonces, el que nació primero, ese es. ¿Sí? De, ahora, es que el Eterno quiere que se cumplan las consecuencias de los pecados de la gente. Entonces, no pequemos. No sé si me doy a entender acá. Eso ya está explicado en los cinco libros de Moshe. Lo que está explicando en el 17 es: vamos a tomarlo en el sentido de la enseñanza aquí, tal cual lo está diciendo, que al primogénito le, dobla, le toca doble, doble herencia, doble herencia. Hay un audio que titulé hace mucho tiempo: No pierdas tu primogenitura o oh, primogenitura. Ahí explico que el primogénito eh, es aquel que Yahshua llama primero. si ¿Sí se acuerdan de eso? Aleluya. Entonces, para que te quede más claro, no está hablando que puedan tener dos mujeres. No es, es el, el eterno reprueba el adulterio. Pero el hijo que naciera primero, ese es el primogénito, lógico. Y le tiene que tocar doble herencia. Ter, cua, número cuatro, el hijo rebelde. El hijo de rebelde lo encontramos en el verso 18. Esta allá tiene cantidad de preceptos, de mandamientos. En el verso 18 está el hijo, de re, el hijo rebelde, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Desgraciadamente las leyes han cambiado. Me refiero a, aquí está, la Torah es perfecta, es eterna, no necesita... No necesita componerse con constituciones que cambian a cada rato de todos los países. Y desgraciadamente los hijos no obedecen la Torah y los papás son alcahuetes. Y siendo mayores de edad los tienen en casa y papito, ¿qué, qué te sirvo de cena de Shabbat? Y, y no guarda Torah el, el muchacho o la muchacha. Es el colmo, es el colmo. Se ve que tú como papá, para los que están cometiendo eso, no han entendido. Yo no digo que mates a tu hijo, no lo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo, si no es borracho y no es etcétera, si, si, no estoy diciendo que lo mates, pero si es mayor de edad y no quiere nada con la Torah, ¿qué hace en tu casa? Dice el padre no llevará el, el pecado del hijo ni el hijo llevará el pecado del padre. Eso está en Ezequiel. Entonces, sacado de la Torah, si no quiere nada con la Torah, ¿qué hace tu hijo o tu hija en tu casa? ¿Qué hace? ves cómo hacemos mal las cosas no que mucha torá que estamos aprendiendo torá y llevando a la práctica guardaremos torá oh amén la llevaremos por obra oh amén no es cierto no es cierto hay mucha mentira hay mucha hipocresía y ese hijo te va a contaminar a los otros y ha sucedido y al rato toda la familia ya ni siquiera está aquí bueno siguiente colgar en el madero Colgar en el madero, desde luego algún delincuente. Eso está en Deuteronomio 21, versos 22 y 23. Vayan adelantando para que tengan el, el, el resumen. Recuerde que aquí estudiamos la Torah, pero la aplicamos. Aleluya. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿te acuerdas? Es un delincuente. Y lo hicieres morir y lo colgaris en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Elohim él es el que es colgado y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Nuestro Adón Yahshua Hamashiach se hizo maldición por nosotros y se cumplió la Torah en él también. ¿De acuerdo? No estoy diciendo una blasfemia. Dice Lataná que él llevó la maldición de nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Está, amén. Sí. Número que sigue. La vestimenta es Deuteronomio 22:5, amados Sahim. 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es allá o cualquiera que esto hace. A ver todos, amén. Ahora muchos se basan en esto, de esto. Bueno, es que en esa época el hombre no utilizaba pantalones. ¿Cómo no? Si sí utilizaba pantalones, utilizaba unos calzoncillos y está escrito en la bendita Torá eran largos y entonces ya llevaban su túnica, pantalones el hombre siempre ha usado. Ahora basado a la Torá, en el caso por ejemplo eh, vamos a suponer no, en, me voy a salir tantito no en cuanto a pantalones y falda etcétera, no. El talid, el talid nada más para el varón, no es para la mujer. El talid es para el varón. Aleluya. Vemos cantidad de hermanos que van viniendo que dicen: No, yo ya no quiero estar en esa queila, X o Z. Porque ahí se ponen talid las mujeres. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí se cumple, eh, digamos, la transgresión en cuanto al verso 5. Ahora vamos a seguir. El pretil, anótenlo, número que sigue, pe, pretil en las casas, en las casas, y si en las azoteas para evitar accidentes. Tú esto ya te lo sabes, estamos repasando y es por amor a los nuevecitos. 22,8, lo tienen amados. Cuando edifiques casa nueva, Harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. A ver todos, amén. Hay cantidad de accidentes entre los goyim y desgraciadamente algunos accidentes entre los mesiánicos por no hacer caso a esto, a este mandamiento. Ahora vamos a otro mandamiento. No mezclar semilla. En sí, los injertos tampoco. No mezclar semillas, nada. Por eso las frutas con semilla para su No mezclar semillas. Todo eso tiene la, su origen en la parasha número uno. Está grabada. Tú dirás, ¿cómo? Es que en un inicio ministré 14 para yo de corrido, por así decirlo, y ya están ahí, no necesitamos más que abrir la página de internet o el canal de YouTube Shalom 132 y, y escuchar o ver. Amén. El verso 9 del 22. No sembrarás tu viña con viña, perdón, con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Queda claro? Queda claro. Entonces, nada de mezclas, amados agín nada de mezclas. El verso 10. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. A ver, todos el 11. No Amén. Es un mandamiento. Algunos han querido decir, bueno el por qué y se inventan mandamientos rabínicos y eso, no, no, es una orden y ya. Son mandamientos como el dejarse la barba. ¿Por qué el Eterno manda dejarse la barba? Nadie ha podido entender el por qué. Y si alguien saca una conclusión o algo, puede ser válida. Yo no digo que no, pero, pero hay mandamientos que no tienen una explicación. Simplemente el Eterno quiere que obedezcamos. Se acabó. Ahora en el verso pongan ahí talit, el talit, el manto de oración, talit. Está en el verso 12. Estas citas de, se las tienen que saber de memoria, de acuerdo. Todos, sobre todo o más los que me ayudan a ministrar, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. A ver todos, los varones, omem. Aleluya, está hablando del Talid Gadol, perdón, del Talid Gadol. Ahora, vamos al, 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 al punto siguiente: adulterio, fornicación y violación. Adulterio, fornicación y violación. Vamos para allá, amados aquí. Capítulo 22, verso 13, hasta, se extiende hasta el verso 30. ¿De acuerdo? Sí. Fornicación, adulterio, fornicación y adulterio o violación, perdón. Del verso 13 lo tienen amados. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Y aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en cien piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad, que no se halló virginada en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, ¿esto ya está ministrado también? Muchos Yeudín que vinieron aquí a México, o sea, descendientes de Yeudín, eso lo decía yo en los cinco libros de Moshe que vimos en corrido, por así decirlo, sin ser irreverente, en una sola pieza, por así decirlo. Muchos descendientes tenían todo esto muy claro y entonces, por eso cuando se casaban, eh, esperaban a que la pareja entrara a la alcoba y tuvieran su, su encuentro matrimonial y después en el barandal eh, de, de la, de la eh, casa colgaban la sábana con la mancha de sangre, de perder la virginidad. Y entonces así todo el pueblo veía, pero es que eran descendientes de Yeudín, para que no hubiera duda que era virgen. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, muchas cosas que son costumbres en los pueblos eh, tienen que ver con la Torah, no, no es invento de alguien eh, en, en alguna población. Ahora, después sigue hablando aquí. Y eso tú ya lo tienes eh, eh, resumido, Amado. Ah, ah, dice el verso 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con el marido, ambos morirán. Terrible, tremendo, es justo, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y tú vas a seguir leyendo hasta el 30. Y entonces todos estos pasoquín hablan de adulterio, fornicación y violación. El Eterno Yahshua amplió su misericordia, su rajamín. Por eso, para los que adulteraron, fornicaron, etcétera, tú te arrepentiste y el Eterno, bendito es su nombre, te perdonó. No se trata nada nunca de apenar a nadie aquí. Entonces, la impureza va más allá de lo que nos podemos imaginar. La mujer con el flujo de sangre tomó los Sipsiyot, los Sipsib de Yahshua y entonces él, él, él recuerden ¿quién me, quién me tocó? dice Yahshua, bendito es su nombre y Kefa le dice maestro ¿cómo? ¿quién te tocó? preguntas eso, todos te apretamos, vamos, venimos, estoy parafraseando no, yo sentí que algo salió poder salió de mí poder sanador, aleluya, de su Raja y entonces él en ese momento podía haber volteado y decirle a todos: Apedrenla. Pero es el Eterno, murió bendito Yahshua Mashiach por nuestros pecados. Él se hizo maldición por nosotros y prolongó su rajem. Aprovechemos, aprovechemos. Estamos en los 40 días de Teshuvah. Amén. Aleluya. Ahora, el punto siguiente, amados Sahim. Hay cantidad de, 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 de mandamientos en esta para allá, pero quiero ver los, 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 los que son eh, que no hemos tratado de una manera más específica. La higiene, el siguiente, la higiene en el campamento es 23, es el, el capítulo 23 y el verso 13 y 14. Anótenlo, amado Sajín, Y me dicen Onomem. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí, estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Yahweh, tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser Kadosh, para que él no vea en ti cosa inmunda. Es muy importante eso. Y se vuelva. Y se vuelva de en pos de ti. Entonces es muy importante la higiene. Es muy importante la higiene. Para el Eterno es muy importante las uñas cortadas, limpias. ¿De acuerdo? Es muy importante todo para el abacados. Entonces, al notaste higiene, punto que sigue. No prostitutas ni sodomitas. No prostitutas ni sodomitas. Es el verso 17. Verso 17. No haya ramera de entre los hijos de Israel, entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Bendito es el Abacados, Todos el 17, amados, Israel. Así que está claro por qué los desfiles del diablo en Tel Aviv y en Jerusalén. Terrible. Todo, en todo, el, todo el mundo está loco. El siguiente punto, votos, que son mandamientos más bien, es el capítulo 23, el verso 21 al 23. Recuerda que Deuteronomio es de Barim, las palabras que Yahweh habló a Moshe, es un resumen de la Torah. ¿Sí? Estos mandamientos ya están en, en Números, en Baikra, en, etcétera, en Éxodo, en Shemot. Bueno, 21 al 23. Cuando haces voto a Yahweh, Elohim no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim de ti y será, sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh tu Elohim pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, entonces todo lo que nosotros digamos, hagámoslo es decir, hacerlo Sí, si nosotros nos comprometemos, voy a ayunar mañana, es un decir, entonces tenemos que ayunar mañana. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no, no, no romperlos, sino entonces qué palabra, el hombre no tiene palabra ahora. Entonces es sobre los votos, eso ya lo vimos con más detenimiento. El siguiente punto, divorcio. El divorcio está en el capítulo 24 el verso 1 al 4. El divorcio solamente es por motivo de adulterio, es decir, de, de, de adulterio. En la taná aparece como fornicación, pero es adulterio. Si tienen eh, el 24, uno al 4, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna fa cosa indecente, subraya indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre ¿por qué? porque se le dio carta de divorcio pero si la aborreciere este último este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh Tolojín te da por heredad. Ahora, para que ustedes entiendan bien, sobre todo los que no apenas son nuevecitos, vean, eh, escuchen los dos audios del libro de Oseas, Osea para que se le entienda bien es, es, estos mandamientos del 2. Nosotros ya estudiamos aquí la quejila, que ya tiene tiempo con nosotros, que debido a esto, por eso Yahshua murió y resucitó, para poderse casarse con nosotros. Pero tú que eres nuevecito vas a decir, pero ¿cómo? No entiendo. Escucha mejor el libro de, está en audio, y parece que también en video. Oseas, son dos audios. Entonces, si tú estudias bien el libro de Oseas, le vas a entender bien al 1 del capítulo 24, 1 al 4 de Deuteronomio. Si no podemos estar aquí 10 horas y no se le va a entender. Tienes que estudiar primero el libro de Oseas. ¿Sí? Para que tú entiendas, porque ahí en el libro de Oseas está claramente explicado todo, todo esto porque eh, tú escúchalo, tú escúchalo y te vas a gozar si no nos vamos a llevar dos horas ministrando el libro de Oseas y ya está ministrado el problema es que no estudiamos no estudian audios hacen la shonjara en lugar de estar escuchando audios, escuchen audios vean los videos, ahí están aleluya bueno, vamos a seguir adelante los recién casados en la guerra Los recién casados en la guerra Ese está en el 24.5 Por eso se llama Kitetze. El verso 5 lo tienen 24.5 Creo que la mayoría se está durmiendo A ver si lo tienen o no Cuando alguno fuera recién casado No saldrá a la guerra Ni en ninguna cosa se le ocupará Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Bendito es el abacado. Él da bendición de todo. Amén. Ahora, vamos a anotar este punto siguiente, amados Sahim, por favor. Fíjense, quiero leerles el verso 16: 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y eso está en Ezequiel 18, verso 20, pero pues decía yo, sacado de la Torah, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Está hablando de mayores de edad. Un niño es inocente, un niño pequeñito. Entonces el responsable es el papá. Pero aquí dice que ya grandes, cada quien entonces, según la Torah, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, pongan este punto siguiente. Eh, pagar lo justo. Eso, eso cómo lo hemos ministrado durante tanto tiempo y desgraciadamente parece que la congregación general tiene oídos sordos. No todos, hay gente que paga bien. ¿Tienen el verso 14 y 15? No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, o sea, de los israelitas o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta, sustenta su vida para que no clame contra ti a Yahweh que sea en ti pecado. ¿Cuántos pecadores hay que se dicen mesiánicos, que no pagan lo justo, no pagan a tiempo, etcétera, 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 etcétera? Bueno, seguimos. Para el extranjero, para el extranjero también hay, hay mandamientos. Para el extranjero. Y esto está... Si ¿sí tienen para el extranjero? ¿Pusieron para el extranjero? ¿Sí? El verso 19: Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Yahweh tu elogina en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto por, Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿En qué libro se encuentra esto? Ruth, exactamente. Bendito es el abacados. Ahora, permítanme darles un consejo práctico para que tengan bendición. Nosotros no, en el caso mío, yo no soy campesino, etcétera, no siembro, etcétera. Pero de lo que el Eterno me bendice, yo por, por guardar Torah, lógico, tengo que diezmar, ofrendar, si voy a hacer algún negocio nuevo, doy primicias para que se siga reproduciendo el material. Y generalmente es esto, miren, siempre sobran monedas o billetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de que y eso, dárselo a la gente que lo necesita. Pero aparte de eso tenemos que ofrendar para los pobres, darle a los pobres, y eso es bendición para, para uno como creyente. ¿De acuerdo? Sí. Yahshua lo dijo, los pobres siempre los van a tener. Así lo dijo. Sí. Aleluya. Entonces, sea un poquito tú, no seas tacaño para los que lo son, no se sientan todos. Eh, de, esto es esto. Te voy a poner un ejemplo. Vas a la gasolinera. Y te cargan fuera de Shabbat el tanque. Eh, y dale una propina al que te despachó. No, pero ni siquiera me checó las llantas. Dale una propina, hombre. Dale una propina, no seas tacaño. Y el Eterno te va a bendecir. Porque Él es pobre. Sí, como aquí tenemos pobres. Y allá hay pobres. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Bueno, ahora vamos a poner esto como punto siguiente. Delitos y castigo. Delitos y castigo. Los delitos y el castigo. ¿De acuerdo? Es el capítulo 25 del verso 1 al 3. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen. Estos absorberán al justo y condenarán al culpable. A ver, lee ese verso. Omen. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. Se podrá dar cuarenta azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Eso es Torah, y la Torah no ha pasado. Eso tendríamos que hacer así, aquí no lo hacemos. No quiere decir que estemos violando la Torah, pero le dejamos al Eterno por a rajamín Abba, trata con este, que es un rebelde y le está dando problemas. Pero de que se debería azotar a la gente, sí se debería azotar a la gente. ¿O esto ya pasó? No, la Torah es eterna. La Torah es eterna. Bendito es el 2 Ahora, Shaul lo pone aquí cuando él ministraba. ¿Recuerdan cuando ministré las cartas de Shaul? Cuando ministré yo las cartas de Shaul, dije que él siempre, tanto Moshe, Samuel, y en el caso de Shaul, más llamado Pablo, Siempre estaban diciendo, yo nunca tomé un burro, un asno de este pueblo. Moshe, Samuel lo volvió a repetir. Lo dijo por su propia boca. El caso de Pablo siempre dijo, entonces es que el pueblo siempre va a estar pensando que el que está ministrando se roba el dinero, pero no. En este caso también de gozo y paz, no, aquí yo no me robo nada. Bendito es el abacados. Ni un burro he tomado de ti, nada. No he sido carga para ti. ¿O he sido carga para ti? ¿He sido carga para ti? ¿He sido carga para ti? ¿He sido carga para ti? Para nadie he sido carga. El Eterno me bendice y, eh, con el trabajo y se acabó. Entonces, por eso dice aquí en el 4, no pondrás bozal al buey cuando trillar. Entonces, el, 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 el buey tiene derecho que si está trabajando, coma de eso. Y Shaul lo decía para sí, pero él mismo dijo, "Yo trabajo, estoy haciendo talitot." ¿Sí? Mal mal traducido como que hacía tiendas, pero no, él iba de un lado para otro, imposible que hiciera ese tipo de trabajo, se llevan meses eso, sino hacía talitot. Bueno, ahora la heredad, póngano heredad, la heredad va del verso 5 al verso 10, del verso 5 al verso 10. Y esto lo encontramos claramente en el libro de Ruth. Lo que se llama, por así decirlo, la ley del descalzado. Y eso ya lo expliqué. El que tiene el calzado tiene la autoridad. ¿Sí? El que tiene el calzado tiene la autoridad. A ver, anoten eso los nuevecitos, por favor. El que tiene el calzado tiene la autoridad. Anótelo, anótelo, Porque hay muchos nuevecitos aquí y allá. Por eso. Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, dijo, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias de Yahshua Hamashiach, porque Él es el Ojim, Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, Él es la palabra encarnada, eso dice Yohanan Entonces dice el verso 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera un, eh, con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Recuerdan, eso se los va a dejar de tarea, que un hombre virtió en tierra, y de ahí también saqué el tema de guardadores del pacto. Que es importante que todos los varones y las mujeres casadas escuchen. Está en la página gozoypaz.mx, no está en video. Guardadores del pacto. Y ahí, ministro, que vertir en tierra es un pecado horroroso ante los ojos del abacado. ¿Sí? Bueno, entonces dice el 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el, en el hombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y en el caso, por ejemplo. Dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, o sea, el 7, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y, y, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en, en el rostro y hablará y dirá, Así será, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Y te remite a Ruth, y ahí está bien la remisión, a Ruth, 4, versos 7, 8. En esta quejilad, desde hace 10 años, bendito es el abacado, que son pocos 10 años. En estos 10 años hemos ministrado que hay que ser íntegros, que hay que ser. Justos, que una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. Pero parece ser que muchos, muchos lo, no lo entendieron o no lo quisieron entender o son truanes y tracaleros de nacimiento, ya lo traen en la sangre y de por sí eso no lo van a quitar ni por generaciones. Entonces dice aquí en el verso 13, puedes poner pesas íntegras, en, en el verso 13 dice, no tendrás en tu bolsa... Pesa grande y pesa chica, o sea, trampas. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. O sea, esto, esto, en pocas palabras, litros de a medio litro, como le hacen en algunas gasolineras. Pesa exacta y justa tendrás. Efa íntegra. Íntegra y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Elohim, que Yahweh tu Elohim te da. Porque abominaciones a Yahweh, tu en cualquiera que hace esto, y, que, y cualquiera que hace injusticia. A ver, todos el 16, amados, omen. a Otra vez, a ver, leanlo, pero aplíquenlo, omen. Haftarah, Haftarah quiere decir conclusión, la conclusión. Isaías 54, no sé si se los dicté. Sí, verso 1 al 10, vamos para allá. Vamos para allá, amados Sahim. Entonces, ser justo, ser justo. Ser justo, y se acabó. Yo no le puedo cobrar fuera de Shabbat, no estoy pecando por eso, no se asusten los religiosos. No le puedo cobrar lo mismo a un rico que a un pobre. No le puedo cobrar lo mismo. No le puedo cobrar lo mismo. Es, es imposible eso. Sería injusto cobrarle lo mismo al, al rico como, como le cobro al pobre. O al pobre como le cobro al rico. Sería injusto. No es aprovecharse. Es lo justo. ¿De acuerdo? Yo cobro tanto fuera de Shabbat. O sea, tú, tú. Estoy hablando de todos. Y, pero tú eres pobre, te voy a cobrar tanto. Pero tú, el eterno te ha bendecido. Lo justo es que yo te cobre esto que es justo, no más, pero sí lo justo. No más, pero sí lo justo. Aleluya. Sí, porque hay varios, hay, hay varios hermanos, y voy a hacer una aclaración aquí, que pueden ser mis pacientes. No todos son mis pacientes, pero algunos dicen: ¿Por qué a ti te cobró más? ¿O por qué a mí menos? Cada quien según es su posibilidad económica. ¿De acuerdo? Pero lo justo, no más allá. ¿De acuerdo? ¿Omén? Bueno. Isaías 54, verso 1, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta cántico y da voces de yobel, de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh ensancha el sitio de tu tienda. Son más los hijos de la casa de Israel que de la casa de Judá. De la casa de Judá son aproximadamente 14 millones. De la casa de Israel millones de millones. Es que Efraín es grande, ¿sí? Bueno, ahora... Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán, habitará las ciudades asoladas. Fíjate muy bien que yo dije algo y muchos me lo tomaron como locura. Recuerda que los profetas hablan para ese tiempo y para ahora. ¿Y si esa ciudad donde tú estás quedara asolada, acaso no la podrían tomar los hijos de Israel y vivir ahí hasta que viniera Yahshua Hamashiach? Aleluya, aleluya. Entonces no es locura. Está bien, ahorita tengo como un poco de temperatura, de fiebre, pero, pero no, 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 trato de estar lo más cuerdo posible. Yo dije, ¿y si esta ciudad quedara asolada, si le place al Eterno? No te estés imaginando, yo quiero la casota esa de la esquina. Por favor, no seas avariento ni codicioso. Pero puede ser que lo estés pensando. Te va a tocar una choza que está allá. Bendito es el 2. A ver, lean el 3 y no, me, no pienses que estoy loco. Anilo, Mishuga, todos el 3, amén. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Yahshua, Yahshua. Yahweh de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el cados de Israel, el Elohim de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con gran compasión. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con raje eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noaj, cuando juré que nunca más las aguas de Noé, Noaj, pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi rajen. Escuchen bien, esto va de acuerdo con la administración de ayer: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi rajen, ni el pacto de mi shalom se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene rajen de ti. Exalta la vaca dos, aleluya. Exaltemos al Todopoderoso Poderoso. Sí, y a eso ya vive. Y ya vive. vive. Aleluya. 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 Le al eterno ahí. Aleluya. ¿Sí se entendió. Amados, por favor, escuchen esto. Parece locura lo que a veces se ministra, pero una cosa sí les voy a decir, preciosos amados ahí No, yo no le juego al payaso. Ni tengo delirio mesiánico, ni tengo delirio profético, ni me siento el gran judío, ni el gran israelita, ni el gran moré, ni el gran roe, ni nada. El único grande es Yahweh. Pero cuando se ministre algo aquí. Créeme que me guardo y que el Eterno nos habla. Bendito es su nombre. Si lo quieres creer, bien, y si no, apedréame. Aleluya. Bueno, ahora vamos a Gálatas, amados. Vamos primero a Mateo. Déjenme ver si anoté bien, porque soy humano y cometemos errores. Sí, Mateo 5, 27. Mateo 5, 27. Entonces va a haber temblores que el Eterno. El, pero para eso guardemos la santidad, ¿de acuerdo? Y la raja del Eterno no se apartará de nosotros. Pero un tracalero, un tra un hara, un difamador, por favor, eso no. Lo que dé tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pero si lo que das lo vas a estar anunciando, perdiste tu paga. Tienes la paga de los hombres, dijo Yahshua. Yo cuando ayudo a alguien, porque el Eterno pone en mi corazón, ayúdalo, bendícelo, sea un varón de acá, una mujercita, y, y, etc. Entonces se bendice, pero no se anuncia. No se anuncia eso. Se da de corazón y no se anuncia. Y no voy a estar a, diciéndole a un hermano y a otro, yo ayudé a él, a este, ayudé a este. Eso es pecado. No es torpeza, eso es pecado. ¿De acuerdo? Entonces mantengámonos en santidad. Mateo 5, verso 27. Oísteis es que fue dicho, no como te das adulterio. Recuerden que el Eterno Yahshua dice: oísteis es que fue dicho, porque había muchos mandamientos rabínicos agregados. ¿De acuerdo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, de caer, perdón, sácalo y échalo de ti. Está hablando en parábola. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Existe el infierno, aunque lo nieguen mucha gente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, Córtala, échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, este verso quiero que lo anoten todos los que me ayudan a aconsejar. Esta es la clave, yo lo tengo bien subrayado desde hace años, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación que es adulterio, hace que ella adultere y el que se case con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás a tus juramentos. Y sobre lo que acabamos de ver en la Parashá, Kititze, de los juramentos. Ahora solamente por causa de adulterio, de acuerdo? Sí. Ahora vamos a Gálatas. Bendito es el Abba Toda y Todavía, tú eres bueno, Abba, y tu No podemos pagarle al eterno con nada. Nuestra obligación es mantenernos puros, sí. Mantente puro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde está esa cita? Mantente puro, no participes de pecados ajenos No impongas, estoy yendo hacia atrás No impongas las manos a la ligera Bueno, ahora Gálatas Vamos a Gálatas 3 Vamos a Gálatas 3, 13 Y esta carta ya está Administrada y recuerden que muchas palabras están mal entendidas. Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado. No nos redimió de la Torah. Nos redimió, por así decirlo, para que se entienda mejor, de las transgresiones a la Torah. De lo que tú y yo transgredíamos de la Torah. Pero no es que ya la Torah ya pasó. ¿De acuerdo? Sí. Hecha por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel, cos, aquel el que es colgado en un madero. Entonces, Yahshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado, para que se entienda, de la maldición por las transgresiones a la Torah. ¿Sí se entendió? Pero no es decir la Torah ya no, no, la Torah sigue. Y eso es fe, porque es creer, confiar y obedecer. Romanos 3:31. ¿Cómo dice a ver Romanos 3.31? Amén. ¿Quién se lo sabe de memoria? Por la fe invalidamos la Torah de ninguna manera, así que confirmamos la Torah. Aleluya, aleluya. Ya no usen tanto la calculadora, la tablet para todo. Eh, hay que seguir estudiando la antigüita, porque si no ya después dos por dos, ay espérame tantito, mi calculadora. Sacas tu celular ahí nada más para presumir. No, por favor, la mente, ¿sí? 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 Si no pasas después te doy unas cápsulas para la memoria. ¿Qué es lo que me dijo el rey? Ya se me olvidó. No entendieron. Juan 14, Yohanan 14. Juan, bendito es el dos. Él es bueno. Él goza de buen humor. Yo no sé por qué tú estás amargado. No, él goza de muy buen humor. Les voy a platicar una anécdota. En unos, en unos juegos, apenas creo que sí se los platiqué. Hay un video y va, está la bandera de Estados Unidos y la bandera de Rusia al lado y la bandera de otro país, no recuerdo cuál, porque había ganado Estados Unidos una prueba, ¿no? Y ya va para arriba la bandera. Esto es real, fue real. Y entonces todos los estadounidenses están aplaudiendo y. ¿Verdad? De que la bandera va para, y de repente se desprende la bandera y va para abajo. Y se queda la bandera de Rusia. El Eterno lo permitió. Yo no apruebo a Rusia, ni estoy de acuerdo con Rusia. Pero el Eterno permitió eso. Hasta eso lo permite. Él goza de buen humor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Avergonzó o no? Bueno. A ver, vamos a Yohanan 14. Y esto ya lo hemos eh, dicho muchas veces y vamos a seguir nosotros ministrando. Yohanan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú amas a Yahshua, entonces guardas la Torah bien. ¿Cómo se nota que no se ama a Yahshua? No se guarda la Torah si es un tracalero, un mentiroso, la shonjara, etcétera, 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 etcétera. Etc. No ama a Yahshua, ama al diablo jamás Hamashea reprenda. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver todos el 15. Y entonces guardemos de veras, guardemos de veras los mandamientos. Ahora vamos, por favor, esta cita eh, ya la hemos estudiado también, Hebreos. Vamos para allá. A Hebreos 10. Verso 26, cuidado, estamos en los 40 días de Teshuvah, tomar las cosas en serio, ¿de acuerdo? Tomar las cosas en serio, tomar las cosas en serio. Hebreos 10, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, él es el camino, la ver, el, la, el camino la verdad y la vida. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y tú conoces que el que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Qué merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue eh, apartado e hiciera frente al Ruach de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Todos el 31 fuerte, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pues a pesar de la cantidad de veces que he ministrado esto, mucha gente no ha entendido. Casa rebelde, ciertamente casa rebelde, porque no quieren la santidad. El primer pecado es el orgullo, el primer pecado es el orgullo. Escuchen el tema del orgullo. Hasatán, ya le reprenda, pecó, arrastró una parte de los malajim de los ángeles, hace pecar a la gente, la serpiente era astuta, dice Beshit, y sigue siendo astuta. Entonces, amados, el primer pecado. El primer pecado es el orgullo. Analiza si no estás en ese. ¿Cómo están tus negocios fuera de Shabbat? Pagas impuestos, pagas el agua. Tienen placas tus coches. Tienes licencia para manejar. Si transgredes la Torá de la Tierra, la ley, perdón, de la Tierra, ¿qué no será la Torá del Eterno? Entonces, cuidemos eso, cuidemos eso. Vamos a Isaías 8. Isaías 8, verso 19, y termino. Bendito es el abacado. si ¿Sí tienen Isaías 8? Verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torah y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A ver, todos el 20 o Y así... Ha desfilado cantidad de gente por esta congregación Gozo y Paz Y seguirá desfilando por esta gente cantidad de eh, Por, por aquí, la cantidad de gente Gozo y Paz Que no quieren nada con el Eterno Le han jugado al payaso nada más Es una tristeza que, que suceda todo esto Pero va a seguir pasando Vamos y terminamos con Levítico 5 La cita de ayer amados Levítico 5, vamos para allá. Levítico 5, verso 1. Bendito es Yahweh. Cuando lo tengan me dicen un amén. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, o sea, lo vio o supo, o sea, se enteró, y no lo denunciaré, Él llevará su pecado. Todos, por favor, amén. Otra vez, más fuerte, amados, amén. Cierren su Tanag, amados Sahim. Cierren su Tanag. Abba Kadosh, tú eres bueno. Nos has enseñado muchas cosas, Abba, en estos diez años. Y mira, ciertamente ha sido casa rebelde, Abba. Pero también hay Kadoshin, Abba. Hay Kadoshin, acá hay Kadoshot. Yo te pido, Abba Kadosh que guardes, tú guardarás a tu pueblo, no necesitas consejo mío, yo te pido solamente en Tevilá que tú guardes y que tú bendigas el rebaño de Gozo y Paz local y mundial y los Kadoshin que ni siquiera tenemos el gusto, el privilegio de conocerlos, Aba, pero que ellos te aman. Probablemente ellos no se vistan como nosotros, utilicen otra vestimenta, utilicen si sí, su talid y su sipsip, -sip y utilicen otro tipo de vestimenta como túnicas y demás, pero ellos guardan Torah y ellos te aman, y son genuinos, Abba. Abba, es leja, perdona, elohim ergonaleno, elohim, ten misericordia, compasión de nosotros, de nosotros, elohim es lojaleno elohim, Yahweh, perdónanos a nosotros, perdónanos, Abba. Nos comprometemos, a que dos, a cumplir tu Torah. En el nombre poderoso de nuestro Adon Yahshua Mashiach, hay de nosotros, Saba, si no cumplimos bien tu Torah. Tú nos has enseñado, ahora nos, toc nos toca a nosotros responder a tu llamado, porque fuimos llamados y apartados para servirte. Toda Gaba Yahshua Mashiach, omen.